Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de que nos dan por ahí a los emprendedores de poder difundir un poco lo que hacemos. Y bueno, este emprendimiento nació en realidad por mi hija, Julieta. Ella cuando tenía 16 años estaba buscando alguna forma de juntar plata porque hacía telas y tenían que ir hacia unas competencias y todo. Entonces, bueno, como había aprendido algunas cosas de encuadernación conmigo, pensamos en que sería una buena idea por ahí que empezara a ofrecer así, de hacer cuadernos o agendas a, digamos, a la gente conocida, más que todo ahí en la escuela. Por ahí empezó vendiendo algunos cuadernitos, algunas agendas en la escuela. Y bueno, y después eso de a poquito fue creciendo. Ya en el 2020 empezó, eso fue en el 2018. En el 2020 ya esa empezó a publicar sus cosas por las redes, por Instagram. Y bueno, y así siguió el taller. Después se fue a estudiar a Bariloche. Así que la idea de ella era que si yo podía que se lo siguiera, digamos, a lo del taller. Y bueno, y como yo amo la encuadernación hace años, que dedico mi vida a eso, bueno, seguí y acá estoy. Y el taller de las rosas, un poco, bueno, fue porque la rosa es algo que tiene que ver con la naturaleza, es algo muy hermoso, es algo que siempre nos gustó, porque ese nombre sí lo elegimos entre las dos, como que simbólicamente nos pareció algo muy lindo poner una flor o algo así natural en nombre del taller, como algo que nace, digamos, de lo que es lo natural, la naturaleza. Bueno, lo que hacemos más que todo son cuadernos lisos, rayados, punteados, en dos tamaños trabajamos, en lo que es A5, que es el cuaderno común como el escolar. Y después en A6, que serían más o menos de un tamaño como de 10 por 15 centímetros. Es como la mitad de lo que es un cuaderno común. Y bueno, y después hacemos todo lo que es con interior impreso. Hacemos agendas perpetuas, diarios de viajes, hacemos unos cuadernos pediátricos, cuadernos de embarazo, hacemos también a pedido álbumes fotográficos. Y bueno, y también se hacen otros tipos de trabajos, pedidos especiales por ahí, para gente que por ahí quiera hacer de repente algo para algún evento o para algún emprendimiento mismo que necesitan capaz que hacer libretas o cuadernos, y también trabajamos por ese lado. En realidad, en cuanto a las técnicas que usamos para hacerlos de encuadernación, son variadas. Vamos aplicando distintas técnicas. Pero se trata de seguir una línea que no, por ejemplo, no utilizar vinilos, no utilizar cuero. La idea es por ahí que sea lo más natural, digamos, el producto en cuanto al uso de telas de algodón, estampadas, o si no, usamos también lienzos de algodón teñidos, teñimos así con estilo batik. Algunos también los pintamos personalizados. El papel que utilizamos ahora actualmente es el NAT ecológico, que es el que está hecho con fibras de caña de azúcar. Y también un poco la idea es ir migrando también a hacer algunos productos con papel reciclado, como para, digamos que tratamos de ir un poco con el rumbo de esa línea, ¿no? Una línea que sea más natural, tratando de no aplicar tantas cosas sintéticas a lo que es la encuadernación. Sí. Yo cada tanto estoy abriendo así distintos talleres que ofreciendo, siempre lo hago por las redes. Los talleres que doy son más bien personalizados. Es como venir a tomar, como decirte, una clase particular de encuadernación, porque pueden ser desde una persona y bueno, por el espacio que tengo actualmente, hasta tres personas son las que podemos trabajar acá cómodas, porque también la idea de los talleres es que
El que venga puede aprender una técnica a su ritmo, porque hay personas que por ahí les cuesta más, a otro menos. Entonces, por ahí mis talleres no son talleres que, como decirte, que duran, no sé, un taller de 4 horas, ¿no? Son generalmente cada técnica, nos tomamos el tiempo, son 2 clases, y en esas 2 clases se trata de ver y también de ir adaptando al ritmo del que viene y lo hace, como para que después pueda replicar la técnica. Porque por ahí si lo hacen muy rápido, capaz que después van a sus casas y cuando quieren volver a hacerlo no se acuerdan cómo, porque en realidad muchas veces uno le ayuda a terminarlo y todo. Entonces acá la idea es, sobre todo, hacer foco en eso, ¿no? En que el que venga, que se sienta cómodo y que pueda aprender las cosas a su tiempo con lo que es encuadernación. Que lo disfruten. Y ahora estoy sola. Sí, ahora estoy sola. Y sí, es variado y también uno así por ahí un poco, retomando la pregunta que hiciste de cuál es nuestra, digamos, nuestra línea, ¿no es cierto?, de productos. Uh-huh. También nosotros vamos adaptando a veces por ahí pedidos, en los pedidos especiales, obviamente, si nos piden algo especial, de alguna forma tratamos, digamos, de complacer al cliente en cuanto a lo que piden. Yo, en mi caso, lo único que por ahí no trabajo, sí, es con, como te decía, con el tema de hacer, por ejemplo, cosas con vinilos, uh-huh. porque ya hay, aparte, ya hay otras personas, por ahí otros encuadernadores que están trabajando con, digamos, con ese tipo de técnica, mismo acá en Esquel o en Trevelin, entonces un poco también es como que cada uno también tenga su lugar, ¿no es cierto? Y que, como ser, acá si viene alguien y me pide alguna encuadernación que yo, por ahí no es de las que yo trabajo, yo sé a quién decirle, digo. O sea, sé a quién remitir, digamos, a esa persona con otro de los encuadernadores o de las uh-huh. encuadernadoras que hay, y así nos manejamos entre algunos de nosotros que hacemos este mismo rubro, en cuanto a esto, ¿no? A que capaz que uno le manda clientes al otro porque no vas a atender el pedido que tiene, entonces como que hay una conexión también con las otras personas que hacen encuadernación acá en Esquel. Para mí es algo que me da mucha satisfacción hacer. A mí me gusta mucho trabajar así entre papeles, telas y todo lo que uso acá en hilos y todo lo que uso en el taller. Aparte, soy bibliotecaria, entonces es como que ya cualquier cosa que tenga forma de libro, sea un cuaderno o algo escrito, es como que ya para mí es algo que me atrae. Uh-huh. Y realmente es eso, ¿no? Es algo que me da satisfacción hacer, que me gusta, y que en el caso de los talleres me gusta que otros lo aprendan, y en el caso de, por ejemplo, de ir a la feria, que es una de los uh-huh. espacios que en los que estoy, me gusta ir a la feria y estar ahí, aparte, ¿no?, también compartiendo esto, aparte de los productos. Es como que es un pequeño mundillo todo esto de los emprendimientos, donde no solo es el lugar donde lo hacemos, sino también los lugares donde nos encontramos, el intercambio social, personal que hay. Hay muchas cosas que a uno le dan, yo creo que la palabra mejor dicha es satisfacción, ¿no? Te hace feliz. Te hace estar cómodo, bien. En realidad, yo creo que no fue como un hobby en sí, sino tratar de alguna manera, en algún momento, de poder, no digo, seguramente no sostener económicamente con el emprendimiento, porque es difícil en este rubro, pero sí como una ayuda. Como una ayuda, digamos, a la economía familiar, sin dejar de lado justamente esto de que no se convierta, muchas veces estas cosas se convierten, empiezan como un hobby, como algo que te gusta, y se terminan convirtiendo muchas veces en algo que te sentís después presionado, uh-huh. y la idea mía, porque aparte agradezco tener un trabajo, ¿no?, aparte, no es que sé que voy a depender justamente de este emprendimiento. Sería lo ideal, o sea, ¿quién no quisiera, no?, depender del emprendimiento? Pero hay muchas cosas, hay mucho trabajo que hay que hacer si uno se llega a llamar emprendedor. Yo no sé si me llamaría en sí
emprendedora uh-huh. con todas las letras, porque es muchísimo el trabajo que hay que hacer cuando uno es emprendedor. Y justamente más si uno quiere vivir de lo que hace. Es mucho trabajo, realmente. Y sí, o sea, los proyectos a futuro, bueno, es continuar, tratar de ver un poco también cómo ir, digamos, seguir, digamos, introduciendo el producto en lo que es el mercado, ¿no es cierto? Así como les decía, la feria por ahí también es como una ventana, ¿no? Que uno tiene para repartir tarjetitas, para hacerse ver. Y obviamente después hay que trabajar mucho en lo que es redes, hay que trabajar en muchas cosas. Y la idea es que siga y que se pueda, como les decía, un poco, seguir un poco buscando la identidad en cuanto a seguir trabajando con materiales nobles, como por ejemplo el papel reciclado, y bueno, y seguir dando también, dentro de lo que es el emprendimiento, lo que son los talleres, la parte de talleres que es importante para este emprendimiento en particular. Bueno, primero está, bueno, por Instagram es el taller de las rosas, es el punto taller de las rosas, y después me pueden encontrar, generalmente estoy en las ferias que se hacen en el solar de Manos Patagónicas, que ahí estoy generalmente en todas las ferias, y si no, bueno, también se pueden comunicar conmigo por vía WhatsApp, que es otra de las vías que pueden comunicarse. Y también yo atiendo también acá mismo en el taller, que está en mi casa, acá en el barrio Estación, y que bueno, eso es previa, digamos, previa cita, digamos, previo ver, coordinar en qué horario se pueden venir a ver para que vean los cuadernos que hay en stock, y si no, como siempre también, tener en cuenta que hacemos trabajos personalizados, entonces eso también es otra cosa, que muchas veces lo hacemos vía así WhatsApp, que eligen las telas, que eligen las hojas, que eligen el papel, todo, pero también, y creo que es mucho mejor, cuando pueden venir acá al taller y ven todo lo que hay, ven todas las telas, ven todos los papeles y todo lo que tienen, digamos, como para elegir un cuaderno personalizado.